Hola a todos los seguidores de Isauro USA Visa. Señores, gracias por seguirnos en nuestras tres plataformas. Son tres, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Ahí ustedes me pueden encontrar con el mismo nombre, Isauro USA Visa. Y si quieren contactarme para consulta, lo pueden hacer al número de WhatsApp 829. 205-8153. Les repito, 829-205-8153. Si no te logras comunicar por el WhatsApp, entonces vía DM o mensaje directo, me pones un mensaje en Instagram diciéndome, no me logro comunicar con usted, mi nombre es... Juan Pérez, por ejemplo, y este es mi número de WhatsApp para que usted me llame. Y entonces yo con mucho gusto le devuelvo la videollamada, porque así es como hablo con las personas. Señores, recuerden que Isauro Sánchez, quien les habla, es maestro de inglés a nivel empresarial y asesor migratorio a los Estados Unidos. En la actualidad yo solo funjo como asesor migratorio a los Estados Unidos. Yo no soy abogado, no soy abogado, respétenme, no me confundan. Yo soy un maestro de inglés que Dios le ha dado el talento para trabajar migración y lo hago con toda entrega. Si ustedes quieren ver los resultados de mi trabajo, recuerden que YouTube acá es información, completamente informativo. Si usted se va a Instagram y Facebook, con el mismo nombre Isauro Usavisa, ahí usted podrá ver los testimonios de miles de personas a los cuales hemos ayudado a lograr sus diferentes procesos hacia los Estados Unidos. Señores, miren, y sin más preámbulo, vamos al tema del día. El tema del día es... ¿Qué tengo que hacer para conseguir una visa de trabajo? Ese es el tema del día. Asimismo, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir una visa de trabajo? Explícame, Isauro. Bueno, toma lápiz y papel entonces porque ese es el tema del día. Asimismo, mira, ve anotando ahí. Número uno. Lo primero que debes hacer es aquí mismo en mi canal de YouTube ir a ver los videos que yo he colgado acá en este canal desde el día 15 de noviembre del 2021 hasta la fecha. Donde quiera que tú veas un video que diga visa de trabajo de diferente índole, ¿verdad? Puede ser H2A, H2B, por ejemplo. Enciendo que diga visa de trabajo. Entra en ese video para que vea todos los, todos los detalles que hay ahí. Ahora bien, eso es lo primero. Aquí en mi canal de YouTube, ver los videos. Dentro de esos videos, tú vas a encontrar algo muy común. Existe en los Estados Unidos el DOL, que es el Departamento de Trabajo, Department of Labor. Departamento de Trabajo, ¿verdad que sí? Entonces, esa plataforma que está ahí, esa página web del Departamento de Trabajo, que es un sitio oficial del gobierno de los Estados Unidos, presenta un listado de países, ¿verdad? Que pueden aplicar para los diferentes tipos de visa. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, visa H2A. Visa H2B. Las visas H2A son las que tienen que ver con trabajos agrícolas y las visas H2B son las que tienen que ver con trabajos no agrícolas. Trabajos agrícolas es todo lo que tiene que ver con el campo. Trabajos no agrícolas es todo lo que no tiene que ver con el campo. Si tú haces una labor, la que sea, por ejemplo, tú eres mecánico, tú eres pintor, tú eres jardinero, por ejemplo, entonces tú puedes aplicar para la visa H2B. ¿Entendido? Porque para las visas H2B tú puedes ser una persona con preparación o sin preparación, pero que sepa hacer alguna labor técnica a nivel técnico. Sigue tomando nota, por favor. Ya tú sabes. Entras ahí a la página del Departamento de Labor. Y tú dirás, Isauro, pero ya yo entré ahí y ese listado no está ahí. Bueno, el listado no está porque ahora viene un listado nuevo, pero yo tengo ese listado conmigo. O sea que si tú no encuentras el listado nuevo que va a salir ahora, en pocos días, tú me pones un mensaje por WhatsApp y yo con mucho gusto te envío la lista que estaba ahí. Pero ve a ver el video para que tú entiendas cómo es que procede y qué tú vas a hacer cuando tú tengas ese listado en tus manos. Eso es lo primero, ¿verdad? Que sí. Entonces, cuando tú contactas esa empresa y esa empresa se interesa en ti, esa empresa te va a contactar porque ya tú le enviaste tu información, tú le enviaste tu currículum, ¿verdad? Ya ellos saben de ti. Te van a contactar, te van a hacer una pequeña entrevista, te van a evaluar y si entienden que sí, que tú eres un buen candidato, entonces ellos te van a hacer un contrato de trabajo. Que ellos van a hacer a tu favor, además de ese contrato de trabajo, ellos tienen que someter una petición al Departamento de Inmigración de los Estados Unidos que se llama USCIS USCIS Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos cuando el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos aprueba esa petición entonces la empresa con la petición en sus manos y el contrato de trabajo en sus manos, a ti como interesado en el empleo, la empresa te va a enviar el contrato de trabajo o la oferta laboral. Y más que el contrato, probablemente lo que te manden sea la oferta laboral. ¿Y qué es la oferta laboral? Es una carta donde detalla qué va a tener tu contrato. Simplemente que el contrato... Es el que tú vas a firmar ahí ya cuando tú estés con ellos en persona. Te mandan esa oferta laboral y pudieran enviarte el contrato. Pero además de eso, tienen que enviarte la aprobación de migración que se llama Approval Notice, notificación de aprobación, de aprobación que es el formulario I797. Cuando tú tienes eso en tus manos... Entonces, sin importar en qué parte del mundo tú te encuentres, me contactas vía videollamada y yo desde aquí, desde la República Dominicana, te gestiono tu visa de trabajo. ¿Ves qué fácil es? Lo primero es entrar a mis redes, YouTube, ver específicamente cuál es el tipo de visa que tú necesitas, ¿verdad que sí? Entonces, cuando ves el tipo de visa que necesitas, te comunicas con la empresa según las pautas que yo te doy en mis videos. Cuando ellos te evalúan, te hacen un contrato de trabajo, hacen una petición a migración, migración aprueba la petición, ellos te envían, la empresa te envía la petición aprobada de migración y también te envía tu contrato de trabajo o esa carta laboral que te acabo de indicar hace un momento. Ya cuando tú tienes contigo esa carta laboral, ¿verdad? O ese contrato de trabajo, ahí en ese momento es cuando yo desde aquí te gestiono tu proceso. ¿Qué tú vas a gastar cuando tengas eso en tus manos? Tú, tú vas a gastar 190 dólares. Pagando el derecho a entrevista. La gente le llaman derecho a visa, no, eh, a entrevista, porque solo cuando el cónsul te entreviste es que va a decidir si te da la visa o no. Ahora bien, yo te entreno para que Dios mediante tú tengas éxito en tu entrevista. Un detalle: un familiar no te puede contratar a ti para llevarte a los Estados Unidos a trabajar. Una persona no te puede dizque, mandar una carta de invitación dizque, para que tú vayas a trabajar a los Estados Unidos. Es una empresa que esté legalmente establecida y que no tenga ningún vínculo familiar contigo. Así es como procede. ¿Entendido? Entonces vas a gastar, como te decía, 190 dólares y lo que yo cobro por mi servicio, que te lo diría en el momento que decidas hacer el proceso con Isauro Sánchez, que es un maestro de inglés, que habla de migración. Ya hemos logrado visa de trabajo en el pasado lejano y en el pasado reciente. Si quieres ver los testimonios, ahí está en Instagram y Facebook. Y ve aquí mismo en mi canal de YouTube para que veas que definitivamente somos la principal plataforma de las visas de trabajo hacia los Estados Unidos. Señores, si les gustó este video, por favor, denle a me gusta, ¿sí? por favor, comenten y compartan. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye.